¡Kika! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye, aléjate de mí! ¡Hola, Lucía! ¡Hola, papi! No me digas que olvidaste qué día es. ¿Qué? ¡Día del Padre! ¡Día del Padre! ¡Día del Padre! Espera, ¿es hoy? Sí, es hoy. Sabía que no debía esperar mucho de tu patético cerebro humano. Huevos. Oh, sí, no lo olvidé. Aquí tienes un padre responsable. Dave, mejor no lo arruines. ¿Podrías dejar de aparecerte así? Los vecinos se quejan mucho del ruido. Infernal. Hola, cariño. ¡Feliz día, papi! ¡Te traje un regalo! Un padre. ¡Qué detalle! ¿Y qué haremos en nuestro día especial? ¿Iremos al parque? ¡Quiero helado! De hecho, linda, papi tiene que trabajar hoy. Los servidores nos dieron problemas esta semana. ¿Puedo ver cómo trabajas? De hecho, estaba pensando en dejarte con una... niñera. Pero mami dijo que pasaríamos el día juntos. Lo sé. Mira, te amo y te llevaría. Pero puede que tú seas muy energética en la oficina. ¡Trabaja! Bueno, mami es la reina del infierno, pero créeme, el departamento de informática no es tan genial. ¡Porfis! ¡Ay, Dios, ayúdame! Está bien, vámonos. ¡Yeah! ¡Increíble! ¡Chido! ¡No, Dios! ¿Qué voy a hacer? Desconozco si Tina sabe controlar sus poderes. Si me distraigo tan siquiera un segundo... ¿podría abrir un portal? ¡Podría incendiar a alguien! Espera, ¿qué estoy diciendo? No es un dragón, Dave. Relájate. ¡Papi, papi! He estado practicando mi aliento de fuego. ¿Quieres ver? ¡Sardinas, no! Tina, escúchame. No puedes hacer tus travesuras de demonio en la oficina. ¿Está bien? Nada de aliento de fuego, ni portales, maldiciones, o nada de ese reino o cualquier otro reino. Está bien. Bueno, aquí es. ¿Trabajas? ¡Es increíble! Sé lo que dices porque todo te impresiona, pero gracias. ¿Qué están haciendo todos? Responden teléfonos, cariño. Cuando alguien tiene problemas con su ordenador, nos llama y lo arreglamos. Es como terapia en computadoras. Y no hay satisfacción emocional. Sí que nos observa mucha gente, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Atina, estás desnuda! ¿Qué es desnuda? ¡Uy! Viejo, pensé que esa cosa era un perro. Bueno, pudo ser peor. Ahora regresemos antes de que... ¡Ah!
David. Tarde, despeinado y viviendo el viernes casual en un día martes, ya veo. ¡Ay, virgencita, señor! ¡Lo lamento mucho! Esta camisa es broma, lo juro. El alcoholismo es un serio problema en América. ¿Y dónde está tu camisa de trabajo aprobada por el código de vestimenta? Si se puede saber. Oh, ¿y quién es? Oh, ella es mi hija, Tina. Tina es su nombre. De mi carne y sangre. ¡Me gusta la carne y sangre! ¿Has intentado ponerle protector solar a tu hija? Bueno, en todo caso, felicidades por tu niña. Yo siempre te observo desde la oficina. Pensé que moriría solo, pero... ¡Hey! ¿Qué iba a saber yo? Ahora, vuelve a trabajar. ¡Hey, mi carnal! Estoy totalmente de acuerdo con esa playera. ¡Cerveza para siempre! ¡Amo la puta cerveza! Me regresas mi camisa, Tina. Muy bien. Pasaremos el rato en este cuarto oscuro y libre de molestias. Suena genial, ¿verdad? ¿Qué hay de ese tipo? No, solo es Melvin. Él viene a... ¿dormir? Ah, no importa. ¿Qué hay en estos edificios? ¿Hay gente viviendo ahí? claro que no, se llaman servidores. Un único cálculo general que se distribuye a través de múltiples procesos en dispositivos de servicio. Y los servicios proveen múltiples funciones, a menudo llamados servicios, que comparten datos, recursos y múltiples veces un servidor basado en hardware. En diferentes redes. ¿Satina? Satina, ¿dónde estás? ¡Santo Jesús bendito! ¡Todo está en llamas! ¡Satina! ¿Qué demonios hiciste? ¡Fue un accidente, papi! ¡Lo juro! ¿Cómo así? ¿Incendias algo por accidente? ¡No! ¡No soy buena aspirando fuego! Estoy muerto. ¿Y si te ayudo? ¡Oh, no, 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 no! ¡Tú no hagas nada! ¡Sabía que no debía traerte! ¿En qué estaba pensando? ¡Voy a perder mi depa y no puedo vivir en otro motel! ¡Tendré que vivir en el infierno! ¡No podré salir ni ver a mis seres queridos! O quizás pueda vivir en el mar o con mis padres. ¿Este es Dave? ¡David! No sé qué clase de truco fue el que hiciste, pero más te vale ir a mi oficina en este momento. ¡Sí, señor! ¿Qué onda con esta música? Suena como la que tocan en el purgatorio. ¿Qué está pasando? ¿Esto es una broma? ¡Dave! ¡Mi gran muchacho! ¡Felicidades! No sabía que teníamos un genio técnico en nuestras manos. Todos presten atención. David ha redirigido toda la energía de un simple módem y los servidores van incluso al doble de rápido. Gracias a él, la caída de servidores será cosa del pasado. ¡Eres mi héroe, Dave! ¡Te amo, Dave! ¿Qué? ¡No soy un héroe! Y además, modesto. Mira, David.
¿Por qué no te tomas el resto del día libre? Anda, ya hiciste suficiente trabajo aquí. Y sé que quieres pasar el día con esa linda hija tuya. Pero señor, no creo que sea... digo, suena genial. Gracias, jefe. ¿Tú, no tuviste que ver con esto, o sí? Sí, fue un arreglo fácil. Solo sé la que no se quemó. ¿Fuiste tú? Entonces sí escuchabas. ¡Eso fue increíble! ¡Estoy tan orgulloso! Me divertí mucho en tu trabajo. ¿Crees que algún día pueda trabajar ahí? Bueno, supongo que hay que esperar y ver. Aunque, ¿qué hiciste para que el servidor funcionara tan bien? ¡Necromancia! He estado practicando. Special thanks to all of our 200-plus patrons, especially John Sinclair, James Kelly, Midget Idiots, Victor Murillo, Spencer Lewis, Marcus Roberts, Nerio, Espirit Decor, Scout, Angel Benuelos, Virgil Bartoli, Photo Negative Mickey, and Raptor. You guys rock, and we couldn't have done this without you. Thank you so much. See you next episode.